Cristo Rey es la fiesta de hoy. Yo he estado considerando despacio la realeza de Cristo y he visto que hay tanta gente que no le conoce y tanta gente que se dice cristiana que vive como si no le conociera. Y me ha dado mucha vergüenza por mi vida y por la vida de esa gente. Hijos míos, todos tenemos el deber de contribuir a que el Señor sea conocido. Y en el mundo apenas le conocen, insisto. ¿Queréis hacer un examen personal de conciencia para ver si habéis hecho lo necesario o por lo menos lo suficiente para que no os dé vergüenza por la realeza de Cristo, porque el Señor sea conocido? Os diré, como todos los días, que no somos una muchedumbre, sino una familia. Hoy más familia porque hay un grupo grande de mi pueblo. ¿Quién se anima? Padre, como profesor universitario con un trabajo intelectual intenso casi siempre, ¿cómo se puede coordinar ese trabajo intelectual profundo que absorbe tanto con una presencia de Dios continua durante ese trabajo? Me da mucha alegría responderte que si tú haces el trabajo con mucho amor, estás verdaderamente sirviendo al Señor, dándole gloria. Pero si no, te podrá el último trabajador que trabaja con las manos y que pone poco la inteligencia. Deseo, por lo tanto, que tú, antes de comenzar, ofrezcas tu trabajo. Y cuando te distraigas, que te distraerás por algún motivo, vuelve a ofrecer tu trabajo. Y cuando termines, otro ofrecimiento. Y todo es para la gloria del Señor y has cumplido tu deber de cristiano. Has cumplido tu deber de cristiano si das buen ejemplo a tus discípulos. Si te ven alegre. Si te ven cumplidor de tu deber. Si ellos se enteran de todo, ¿eh? Si saben que te portas bien con tu mujer. Que crías, ha dicho, ¿eh? Como los andaluces hablan del vino. Dice que crían el vino, ¿eh? Si crías a tus hijos en el amor de Dios, y entonces sí que eres profesor universitario de primera. Tengo 4 hijos y estoy trabajando en una escuela familiar agraria. ¿Cómo hacer que la gente del campo quieran mucho a Dios y a la vez quieran mucho su propio medio? A mí me da mucha alegría oírte decir que tienes 4 hijos porque pareces una niña. ¿Tu marido está al lado? Está aquí detrás. ¡Uy, qué guapo es! ¡Y qué sinvergüenza! ¡Ha sabido elegir! Dios os bendiga por esos Gracias, 4 padre. Hijos, 4 grandes bendiciones de Dios. Después, tú ya sabes muy bien cómo trabajas en la EFA, poniendo tu alma allí, tratando de levantar a aquella gente en todos los terrenos, porque se lo merece, porque son hermanos nuestros, porque no es justo que lleven una vida de tanto sacrificio callado. Tú los quieres hacer felices, en la tierra y en el cielo. Vas bien. Cosas pedagógicas no te las digo porque las sabes mejor que yo. Padre, le conozco desde hace más de 40 años. No digas eso, si tengo 7. Sí. Es un aragonés maravilloso que venía conmigo cuando él tenía muy pocos años a enseñar el catecismo por Casablanca, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, anda, sigue. Y ahora que se ve la obra tan granada, yo le pregunto al padre, ¿qué piensa al verla así y al ver tantos hijos de todas las razas y condiciones? Que para corresponder a la bondad de Dios hemos de ser humildes, cada día más humildes. ¿Para ser humildes qué? Tened en cuenta lo siguiente, que el Señor se ipsum exinanibit formam servi accipiens, que el Señor se humilló a sí mismo tomando carne de siervo. La segunda persona de la Trinidad Beatísima, en las entrañas siempre puras de María Virgen, tomó carne. Jesucristo vino al mundo en Belén, trabajó en Nazaret, 30 años de oscuridad y de trabajo. Predicó, sufrió la pasión, fue crucificado. Vosotros diréis que con clavos, yo digo que con amor. Fue el amor que nos tenía el que le llevó a la cruz. Y Jesús, Señor nuestro, después resucitó,
tuvo unas conversaciones encantadoras con sus discípulos in multis argumentis, dice la Escritura, como vosotros y yo ahora. Se reunía y hacía tertulias. ¿Os parece bien? Y les contaba lo que le parecía oportuno y los otros preguntaban y él respondía y al revés. Y él se esconde viniendo bajo el aspecto del pan y del vino, se esconden las especies sacramentales. Decidle muchas veces vosotros, con un acto de fe que os salga de dentro, Señor, creo que estás ahí realmente presente, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. Y pensad en todo lo que sabéis de él, porque sois lectores asiduos del Evangelio. Y vivid alguna de aquellas escenas que los evangelistas relatan. Y reaccionad como hubierais reaccionado si hubierais estado en aquellos tiempos con él, porque él está ahora. Jesus Christus eri, et hodie, ipset in saecula. Jesucristo, el mismo que es hoy, era ayer y será siempre. Él vive. Señor, sé que vives, que estás ahí escondido por amor. Yo vendré a hacerte algún rato de compañía todos los días. Y luego, en nuestras almas en gracia, hay toda esa maravillosa seguridad de la inhabitación de Dios. Allí está el Espíritu Santo actuando, para que no vivamos vida de animales, sino vida de cristianos, vida sobrenatural. Podemos ir a buscar a Dios en nuestro corazón, con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, la Trinidad entera. Y hacemos la oración, hablamos. Y si no se os ocurre nada, decidle que no se os ocurre nada. Señor, yo sé esto, lo creo, te amo, espero en ti, auméntame la fe. No sé decirte nada. Y ya estáis haciendo oración. Seguid por ahí un ratito, que veis bien. ¡Hala! ¡Otro! Padre, dentro del Opus Dei existe el dinamismo necesario para que en el futuro siga llenando las necesidades de los hombres. Hijo mío, aquí no hay más que una cosa. Querer cumplir la voluntad de Dios a través de nuestro trabajo ordinario. Y los hombres trabajarán. Es un mandato de Dios. Antes de la caída, nos dice el Génesis que el hombre había sido creado utoperaretur, para que trabajara. Y la obra viene a hacer del trabajo una oración. A santificar el trabajo, a que nos santifiquemos con el trabajo, a que santifiquemos a los demás con el trabajo. Si somos humildes y no nos salimos de nuestro fin, y somos contemplativos en la calle y en la plaza, y en el taller y en la universidad y en el campo y en el hogar doméstico, todo andará bien, no te preocupes. ¿Eh? Muchas gracias, padre. Ven. Padre, soy médico y soy cirujano y traumatólogo. Y se ve cada destrozo, padre, cada destrozo. Y estamos con los enfermos hasta los últimos momentos. Entonces, sabemos que tenemos un gran peligro sobre nosotros, que es la rutina, la tibieza en la actuación. Padre, ¿cómo en esos momentos acercar, empujar a Dios a nuestros enfermos? ¿Qué lucecica roja se nos encenderá? Ten presencia de Dios. Invoca a la Madre de Dios, que tú lo haces. Y yo ayer estuve con un enfermo que quiero con todo mi corazón de padre. Y comprendo la gran labor sacerdotal que hacéis los médicos. Pero no te pongas orgulloso, porque todas las almas son almas sacerdotales. ¿Eh? Sí, padre. Hay que actuar ese sacerdocio. Cuando te laves las manos, cuando te pongan la bata, cuando te metas los guantes, tú piensa en Dios y piensa en ese sacerdocio real del que habla San Pedro. Y tú, entonces, no tendrás rutina. Harás bien a los cuerpos y a las almas. ¡Hala! Gracias, padre. Padre, tengo una profesión sin horarios previstos. Hay que estar al servicio de los demás. Todas lo están, pero esta especialmente. Entonces, yo querría que me dijera cómo puedo compaginar el estar mucho con la familia e intensamente y el poderme dedicar personalmente al apostolado que hemos de hacer. Siéntate.
El apostolado para nosotros no es una cosa superpuesta, de modo que lo estamos haciendo constantemente. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Bien. Con respecto a la familia, te diré que tú, que tienes mucho que hacer, eres de los que saca tiempo. Tú tienes capacidad para sacar 48 horas en un día. Los que no trabajan, esos no sacan 10 minutos en todo el día. ¿Está claro? Claro, gracias. Me contaron un chiste, pero yo no soy para contar chistes. Cuéntelo, cuéntelo. Me lo va a tener que soplar don Javier. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? El gitano. Estaba durmiendo y le pide que le pase el... ¿Qué? Estaba durmiendo el padre y le pide que le pase el botijo al niño, que no quiere pasarlo porque está cansado y le dio la casa. Bueno, yo voy a hablar de una gran familia que se encuentra por todo el mundo y que yo quiero mucho, de los gitanos. Los adoro. Yo he mandado una hija mía gitana a trabajar en Nairobi. Ha estado por África 15 o 20 años. La ha hecho volver a Europa con gran pena por parte de ella y su labor ha sido fecunda, maravillosa. Y cuando encontraba algún calé por allí, decía, ¿qué hará este hermano mío por esas tierras de África? Porque ella ya sabía que había ido a llevar a Cristo, pero el otro... Y el cuento es este, para ti que no tienes tiempo. Que había un gitano, yo no lo creo, ¿eh? De modo que no se ofendan nunca los gitanos. Que había un gitano andaluz tumbado durmiendo la siesta y a su lado tenía un chiquillo, hijo suyo, que también estaba tirado por el suelo, al sol. Y le dice el padre, hijo mío, tráeme el botijo. El búcaro, dicen allí. Y el chico le dijo, ¿qué le dijo, Javi? No puedo porque estoy cansado. Y el padre contestó, olé la casta. Esta casta de los hijos de Dios en el Opus Dei saca horas para todo. A mí me interesan las personas que no tienen tiempo. Los vagos no los quiero para nada aquí. Los amo mucho, pero fuera del Opus Dei. ¡Hala! Padre, yo quería preguntarle o que usted nos contara cosas de Torre Ciudad. ¿No tiene sitio por ahí este? No, esta vez... Bueno, pues yo no os puedo contar más que estamos haciendo un santuario a la Santísima Virgen y que resulta un gran desagravio porque están ofendiendo a la Madre de Dios en todos los sitios. Se dice que sobran santuarios de la Virgen. Se dice que hay demasiadas imágenes de la Virgen. A mí todas me parecen pocas. Tengo sobre mi conciencia cuántas... Millones de imágenes de la Virgen. Y nunca me parecerán bastantes. Y ahora con la ayuda de todos, con la oración de todos, con el sacrificio de todos, estamos levantando un santuario, uno más, pero que ya existía en el siglo XI. Yo allí le he pedido a la Virgen Inmaculada, que no he estado más que dos veces, una vez me llevó mi madre, yo no lo recuerdo, y otra vez he estado... ¿Cuándo he ido? Hace dos años. Fui allí, hice mi peregrinación como se hacía en otros tiempos. Un kilómetro antes de llegar al viejo santuario, me descalcé y como soy un señorito, pues lo pasé bastante mal andando. Bueno, hay que ser más mortificado que yo. Es una vergüenza. Lo confieso para que el Señor me tenga un poco en cuenta aquello. Bien. Y... llegué a un gran agujero que había y dije, ¿a esto qué es? La capilla de las confesiones. Mandé poner 40 confesionarios. Y yo no le pido a la Virgen de Torre Ciudad más que gracias espirituales. Por eso 40 confesionarios. No había más un agujero, llovía. Yo levanté las manos al cielo, las junté y bendije aquellos 40 confesionarios que no estaban. Pero ahora están ya próximos a estar, ¿eh? Próximos a estar. Le pedimos a la señora que haga muchas gracias espirituales, de esas que no se conocen, que no se conocerán más que en el cielo. Habrá agua, agua pura, buena, agua del Pirineo. Cuando yo voy a Lourdes, que voy mucho, yo bebo el agua de Lourdes con una devoción muy grande. Y no pido nada.
Me da mucha alegría que la señora haga sus milagros con aquella agua. Cuando voy, que voy a Fátima, pues hago la misma labor. Hay allí una fuente, bebo y no pido nada. Y en toda la ciudad pondremos, donde haya agua, unos carteles que digan agua natural potable. ¿Está claro? Después os aseguro que no se venderá nada allí. En los alrededores venderán lo que quieran, pero allí no se venderá nada. Los que vayan irán a decirle a la Virgen que la quieren, a tener que hacer algunos sacrificios, evidentemente, ¿eh? Y ella volcará la gracia de su Hijo a través, especialmente a través del sacramento de la penitencia. ¿Os parece bien? Vosotros tenéis la obligación de prepararos bien. Preparar vuestra confesión cada vez para que sea breve, clara, completa. Y lleváis hecho el propósito o los propósitos y hecho el dolor. Y así el sacerdote bueno, el sacerdote que os quiere servir, que está feliz de servir las almas, en el tiempo en que iba a confesar a dos personas puede confesar 8 o 10. No me matéis a los sacerdotes que están en el confesionario con tanta alegría, porque desgraciadamente, repito, son pocos. Y ya preparaos. Padre, mi familia está más repartida. Hay 3 numerarias y hay varios chicos que no son demasiado forofos de la obra. De todas formas, aparte de todos estos valores, que todos son unos valores, tenemos la pequeña, que es un valor extraordinario. No ve ni anda, pero quiere hablarle, quiere saludarle. Padre. La mía, ¿qué? Yo también fui en Lourdes. Y he vuelto muy contenta. Y rezo mucho para usted. Oye, guapa, yo mañana en la Santa Misa te voy a coger, idealmente, porque no estarás a mi lado, y te pondré con la forma, con la hostia, en el momento del ofertorio. Y le diré al Señor que te haga muy feliz en la tierra y después te dé el cielo. ¿Te parece bien? Guapa, te quiero mucho. Gracias. ¿Veis que somos una familia? Que compartimos las alegrías y lo que para otros son tristezas y desesperaciones. ¿Con qué alegría? ¿Con qué? Dios os bendiga, hijos míos. Así se llevan las cosas. Así se llevan. No os inventéis penas. Esto es una bendición de Dios que en algún momento no habréis entendido, pero ahora la estáis entendiendo. Una gran bendición de Dios, esa criatura. Las horas libres que me deja mi trabajo profesional las dedico a un club de bachilleres. Bien. Yo quisiera preguntarle cómo podría responsabilizar y entusiasmar a los padres para que de un modo u otro colaboren o cooperen en las labores que la obra dedica a la juventud. Mira, hay padres bastante insensibles. Fíjate que no he dicho insensatos, ¿eh? De acuerdo. Bueno, insensibles. Ten paciencia con ellos. De acuerdo. Porque si tú los encomiendas, acabarán poniendo el hombro como tú. De acuerdo. Y mientras tanto, trabaja con los hijos de los demás como con los hijos tuyos. De acuerdo. Y el Señor te va a colmar de bendiciones aquí y allí. Y a los tuyos también. Gracias. Gracias, ¿qué más? Padre. ¿Qué más? ¿Qué? Fijaos, padre, cómo me llevan, condicionado, atado. ¿Dónde está la libertad? El que no esté atado y condicionado, que levante la mano. Las mujeres, por el amor a sus maridos. Ya lo dije ayer, ¿verdad? Lo repito. Los maridos, por el amor a sus mujeres, y si no, no van, no son cristianos. Los que forman parte del ejército, por las disposiciones de la milicia. Los que toman parte en una empresa cualquiera, porque también hay sus disposiciones. Los que viven en un piso, por los de vecinos de arriba, de abajo y los de al lado, ¿eh? Todos condicionados. Decidlo a vuestros hijos rebeldes. Pero además decidles que los rebeldes somos vosotros y yo. Vosotros y yo, que no queremos nada con la pornografía.
que nos molesta esta exaltación vergonzosa del sexo. Que no queremos nada con violencia, porque pensamos que podemos convivir con todos. ¿Por qué voy a ser yo enemigo de quien no piense como yo? Yo lo respeto. Que me respete esa persona y podemos ir del brazo. Por la misma acera, ¿qué más da? ¿Eh? Nos rebelamos contra eso, somos más rebeldes que nadie. No queremos vivir como bestias, con violencia, con pornografía, con sexo bruto. Nos rebelamos porque queremos ser hijos de Dios. Enhorabuena, rebeldes. ¡Hala! Padre, mire, como ahora lo que decía... Pues bueno. Lo que decía antes, que estábamos condicionados por el amor, En los matrimonios, ahora que hay tanto lío... No. Lío ha habido siempre. No seas infeliz. No quiero. Había menos periodistas, quizá, que yo los quiero mucho a los periodistas. ¡Los adoro! No se me olvida que he sido profesor de la primera escuela de periodismo de España. Quiero mucho a los periodistas. Mucho. Y pido al Señor que les haga decir la verdad siempre. Que es un milagro portentoso. Pues como hay esto, pues a veces el matrimonio, pues en la formación de los hijos, pues tiene criterios diferentes en cosas muy importantes. Y entonces, ¿cómo hay que hacerlo así, con un poco de garbo para no dejar mal al otro? A ti te sobra garbo. Porque si está aquí tu marido y te escucha, no está... Si yo lo veo, se lo cuento, ¿sabes? Oye, te sobra gracia, encomiéndate a la Virgen y haz tú lo que te dé la gana, que el marido te dejará, anda. Padre, yo quisiera saber cómo podemos poner la oración filial para el Papa en la vida diaria. Javier, en el espíritu del Opus Dei tenemos un amor muy grande a la Iglesia primero, después al Romano Pontífice. Amada a la Iglesia más que nunca porque está muy necesitada y es madre nuestra. Amad al Papa y al Papa que va a venir. Respetad a vuestros obispos, respetad a vuestros sacerdotes y rezad para que haya sacerdotes y sacerdotes santos. Y yo os voy a dar la bendición, va a ser la bendición del viaje. Antes os pido así, con la mano extendida como un pobrecito de Dios, que recéis por mí, para que en estos momentos de deslealtad, que son universales, yo sea un sacerdote bueno y fiel, y sea humilde, y me dé vergüenza de no haber sabido servir al Señor mejor, y tenga mucho arrepentimiento de mis pecados. La bendición que yo os voy a dar, os la digo primero en castellano, pero os la daré en latín. Diré, por intercesión de Santa María, que tengáis buen viaje, que el Señor esté en vuestro camino y que sus ángeles os acompañen. Beata Maria intercedente veniam vuletis, en dominus sit in itinere vestro, et ancia lieius comitentur vobiscum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Rezad por mí. Gracias.